amigos, bienvenidos a En la Ruta, con elegancia y buena actitud. Así definía Nairo Quintana su triunfo en la estación de esquí de la Colmine, en los Alpes Marítimos. El Arkea se la jugó el todo por el todo en esta final adelantada de la París-Niza. Recordemos que la etapa 8 fue cancelada, así que hoy era el día del desquite. Después de esa fatal caída que tuvo Nairo en la etapa 2 y en la que perdió cualquier posibilidad de disputar la general, era el favorito para esta jornada y la verdad que no nos defraudó. ¡Qué espectáculo el que dio Nairo Quintana! En el pasado Tour de los Alpes Marítimos también ganó en la etapa reina, pero no hubo transmisión de televisión, así que lo que vimos fue muy poco, fue así como resúmenes. Pero hoy sí pudimos ver que realmente el problema no era Nairo, no señor, era el Movistar con su forma retrógrada y prehistórica de correr, que no piensa en aprovechar el talento de los corredores, sino en hacerle publicidad a su patrocinador y sus pinches planes de telefonía. Qué dicha que Nairo haya llegado a un equipo donde le dan libertad para correr. Ya esto lo he dicho muchas veces, pero capaz que la gente que apenas me está siguiendo no lo ha escuchado. Y qué dicha que sí, que la Arkea esté confiando en Nairo, le esté dando de nuevo la responsabilidad de liderar un equipo y de disfrutar de la carrera. Porque lo que vimos hoy, la verdad, Elman arrancó con una comodidad que no pudo disimularlo y los demás se quedaron sembraditos mirándolo. El perfil de la jornada eran 166 kilómetros, partiendo de Niza hacia Val del Blor de la Colmine. Al inicio, un primer puerto de primera categoría en el que Julian Alaphilippe emprendió la fuga. A rueda se fueron Thomas de Gent de Lotto Soudal, Alberto Betiol del Education First, Pared Pant del AG2R y el líder de la montaña Nicolas Hedet del Cofidis, que hoy sumó 24 puntos en los tres primeros puertos de la jornada, el primero de primera categoría y el segundo de segunda categoría. Con estos 24 puntos aseguró el liderato y el maillot blanco con pepas rojas. Los cuatro fugados llegaron a descontar 3 minutos frente al grupo de Shackman y los favoritos. Julian Alaphilippe amenazaba al maillot amarillo, pues con ese tiempo ya era líder virtual. Al Bora le tocó echarse la carrera al hombro y a 25 kilómetros de meta lograron bajar la diferencia a 1 minuto. Al inicio del último puerto, en la punta ya solo sobrevivían Thomas de Gent y Julian Alaphilippe, que no pudo soportar el fuerte paso que puso el hombre del Lotto Soudal, experto en coronar fugas. Iniciando el ascenso a la Colmine, el Arkea con los tres colombianos pasó a tomar el control de la carrera y de a poco veíamos cómo los hombres del Sunweb y el Bora dejaban en solitario a sus líderes. Era el momento de aguantar, aunque los verdaderos ataques aún no habían llegado. Primero Dayer en punta, luego Winner Anacona, que se va en solitario por Thomas de Gent, que en la medida en que iba aumentando la altura se le iba acabando la chispa. En el grupo de líder todos se miraban a la espera de los ataques, sabían que un apretón de Nairo era la rueda que debían tomar para dejar atrás a Shackman, pero lo hizo con tanta intensidad que ninguno le pudo responder. Esto fue a 3 kilómetros de meta, en el que Nairo prendió literalmente la moto y pasó como un volador por el lado de Thomas de Gent. El Trek tomó la punta y en cabeza de Richie Porte llevando a Nibali le apretaban a Shackman, pero aún así no lo lograban soltar. Sobre el último kilómetro atacó Thief Benot, pero ya estaba muy encima y fue muy poco lo que pudo descontar frente a Shackman, solo 12 segundos, asegurando el segundo lugar en la general y la clasificación de los puntos. Luego vino un ataque de Pinot y Sergio Higuita respondió aguantándole a esa rueda, así que Pinot fue tercero, Sergio Higuita fue cuarto y cruzó por delante de Nibali con el mismo tiempo. Ambos le descontaron 2 segundos a Shackman, que llegó literalmente eliminado, agradeciéndole a su equipo por el trabajo que hicieron para controlar la fuga. Los últimos 3 kilómetros, decía Shackman, fue cabalgar en el infierno. Veía un muro delante mío y las piernas no las sentía. Ahora ya disfruto del paraíso.
Amigos, tenemos que agradecerle a estos valientes por el espectáculo que nos han brindado no solamente hoy, sino durante toda esta semana que fue de tanta tensión. Por un momento nos hacían olvidar de toda la locura colectiva que había en el ambiente y bueno, también es de destacar no solamente la valentía por estar corriendo bajo las condiciones que corrieron, bajo la lluvia, bajo el viento, sino esa tensión que se está viviendo dentro de la caravana ciclística de la propagación del coronavirus. Si normalmente es difícil correr bajo presión, imagínese teniendo ese huracán ahí encima. Es de aplaudir, de agradecerles y de que veamos esa actitud de ellos como ejemplo, que todos los días se levantaban con las mismas ganas que se levantan a entrenar, así esté lloviendo o esté haciendo sol. Ellos salían con su ropa puesta para lo que viniera, frenteando la situación como fuera, con viento, con lluvia, con sol, con barro, como fuera. Tuvieron que ponerse el uniforme, las gafas, el casco y seguir la vida. Y quiero que lo tomen como ejemplo, porque ante esta situación que estamos viviendo, la vida debe continuar. No dejemos que la paranoia y la locura colectiva domine nuestra mente, porque eso es lo que buscan: debilitarnos, que no pensemos, que no avancemos y que nos quedemos aquí en el limbo, angustiados porque nos va a coger el coronavirus. Nada, si usted se alimenta bien, si usted sigue todas las recomendaciones que hacen al respecto y si no está en contacto con gente que estuvo en la zona en la que hay propagación del virus, pues despreocúpese, relájese, haga lo que voy a hacer yo, porque a partir de mañana la bicicleta y yo somos las mejores amigas. Y antes agradezco que haya esta para de carreras, porque me hace muchísima falta montar en bicicleta. Haga usted lo mismo, desconéctese de toda esta locura, salga, respire aire limpio, esté en contacto con la naturaleza, aliméntese bien y transmítale a la gente que usted tiene ahí alrededor positivismo y buena energía. Tomen el ejemplo de estos valientes y agradezcámosles, porque en serio fue un tremendo espectáculo. Sergio Higuita, ni hablar, es la primera vez que corre una París-Niza y finaliza en un podium frente a figuritas que se muestran como la nueva generación del ciclismo, y él ya está ahí incluido siendo el menor de ese grupo. Schachmann, que todos estábamos así a la espera de que respondiera con ese maillot amarillo, y miren, desde el primer día. Y no hubo quien lo bajara, porque aquí donde ustedes ven a Schachmann, su proyecto es ser un corredor de grandes vueltas, sino que está en su proceso, y hoy queríamos ver si aguantaba el voltaje y estar así bajo presión de defender el liderato, y el equipo le respondió, y sus piernas y su cabeza también. Así que estamos frente a un gran líder, y Thief Benoit, que también inicialmente era solo el perfil de clasicómano, está mostrando también la garra de estar disputando una general. Así que es súper valioso lo que nos deja esta París-Niza, ver nuevas figuritas y entre ellas un colombiano tan joven como Sergio Higuita, que se lleva el maillot blanco de la clasificación de los jóvenes. El Team Sunweb, con 2 victorias de etapa, se alzó con la clasificación por equipos. Y así damos por terminado a esta edición número 78 de la París-Niza. Hasta una próxima, amigos. No sabemos cuándo vuelvan a ver carreras, pero sigan súper conectados al canal, activen las notificaciones, porque en cualquier momento les estaré dando ahí sorpresas. Voy a estar hablándoles de otros temas que también tengan que ver de ciclismo, no solamente de carreras. Por ahora, cuídense, disfruten de estos días en los que la recomendación es perfecta, con días de lluvia, estar encerraditos en la casa. Estudien, lean, hagan cosas productivas y disfruten de la vida. Gracias por acompañarme. Seguimos en la ruta.